lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías guardianes de Wicca, gran señor de las duendes. Y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Los Guardianes a compartir una nueva noche de terror en contacto. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción con la producción de Adriana Córdoba. Hacemos ya en el año número 20 la noche de terror en contacto. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Es una linda noche, sin lugar a dudas, para compartir historias y relatos, situaciones paranormales. Así que están invitados a quedarse con nosotros, a compartir el programa que tenemos preparado en esta noche, con truenos, con rayos, un poco de lluvia en algunos lugares, que le dan un marco especial para compartir y escuchar estas historias de terror. En la noche de hoy vamos a cumplir con algunas historias, con historias que están solicitadas ya desde hace tiempo. Agradezco a Adriana, que hizo la producción de estas historias, que se puso a buscar los relatos que nos solicitaban. Siempre lo digo, que a veces es complicado encontrar las historias que nos solicitan, puesto que no tienen títulos, ¿sí? Cuando las envían, nosotros nos hemos encargado de clasificar algunas, pero hay gente que por ahí pide historias de años atrás y es medio complicado encontrarlas. Pero Adriana se puso a hacer la producción del programa para que hoy, ya finalizando este mes de noviembre, podamos cumplir con los relatos que están solicitados. Y a partir de aquí nos van a quedar solamente, si no me equivoco, tres programas para terminar el año. Enero estaremos de vacaciones, seguro estaremos volviendo ya para fines de febrero. Pero antes que todo esto, quiero contarles, quiero confirmarles que vamos a tener la última noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel. Esto es San Martín, esquina Monteagudo, y será el día sábado 9, ¿sí? Sábado 9 de diciembre, la semana próxima. Sábado 9 de diciembre,
a partir de las 20-30 horas va a estar habilitada la sala para que puedan compartir con nosotros la última noche de terror en vivo, y espero que nos puedan acompañar. Espero que se hagan un lugarcito para despedir junto a nosotros este nuevo ciclo, este nuevo año de la noche de terror. Repito entonces, para todos los amigos que están del otro lado, confirmado, sábado 9 de diciembre, es decir, la semana que viene, última noche de terror en vivo, ¿sí? Última noche de terror en vivo de este año, que ya se nos va. Sábado 9, a partir de las 20-30 horas, estará habilitada la sala. Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. Así que los esperamos a todos, los que nos han acompañado durante el año, los amigos que nos sintonizan y que nos apoyan. Bueno, vamos a agradecer a todos que compartan con nosotros este último programa en vivo, que se hagan un lugarcito entre los compromisos y la agenda para ir a disfrutar de esta última noche de terror en vivo. Todos invitados. Recién comenzando el programa escuchábamos una de estas historias que tienen que tiene una muy linda edición de Radio Universal y que la vamos a usar también como un pequeño disparador, ¿no? Con respecto a la primera historia, y luego sí vamos a entrar a cumplir con las historias que nos habían solicitado, que está hecha la producción, historias que hemos contado hace algunos años atrás, que espero que estén del otro lado las personas que han escrito, que han mandado su pedido. Así que un saludo grande. Hay gente que nos sigue pidiendo alguna que otra historia, ¿no? Ahí a José Delgado, que nos pide la historia de la bicicletería. Vamos a ver si la podemos dejar para el final. Para el final, ¿sí? Hace algunos años atrás, aproximadamente 10 años atrás, esto que voy a contarles, y que no es muy extenso. Olga, que nos escucha siempre, cuenta que en su casa habían comenzado de pronto a ocurrir situaciones paranormales, cuando antes, como sucede en muchos casos, nunca había sucedido nada. Una casa tranquila hasta ese momento, ¿no? Y les cuento ¿de qué se trata? La familia de Olga estaba compuesta por su mamá, por su hermano mayor y ella. Su hermano mayor, por aquel momento, tenía 23 años, Juan. Y su mamá, Rita, había enviudado hacía unos 3 o 4 años atrás, aproximadamente. Olga estudiaba la carrera de medicina junto a su compañera, junto a su compañera vivirían esta situación, ¿no? Una chica que conoció allí en el primer año de la carrera, y ya promediando casi el tercer año se mudó a la casa de Olga, puesto que allí habían dos habitaciones desocupadas y ella le alquilaba esta habitación a su compañera, ¿no? A Nora, con la que además eran como muy amigas. Habían comenzado juntos las carreras, pero como sucede siempre,
en algunas materias, algunas les había ido mejor que a otra. En este caso, Olga venía un poco atrasada con las materias, por situaciones que tenían que ver más que nada con la vida familiar, ¿no? Con situaciones que se daban a partir de el fallecimiento de su padre, que había sido hacía poco tiempo. Pero bueno, esta chica comenzó a vivir en la casa de Olga desde el segundo año de la carrera, y estaban los primeros meses del tercer año, y de pronto en la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una casa donde antes nunca había sucedido absolutamente nada relacionado con lo paranormal, de pronto comenzaron a pasar cosas. Una noche, Juan, el hermano de Olga, por aquel momento tendría unos 23 años, relata al día siguiente que cuando estaba a punto de dormirse, algo llamó su atención dentro de la habitación. Y entonces trató de agudizar los sentidos para saber de qué se trataba. Él escuchaba un sonido allí dentro de su habitación. Y él lo relata como un sonido, es como si alguien rasguñara la madera de un chifonier que tenía dentro de la pieza, donde guardaba parte de su ropa, y no se explicaba qué podía ser. En la casa no tenían animales, no había perros, no había gatos. Y se puso a pensar si tal vez había entrado algún gato de afuera o algo parecido. En esa oportunidad, en esa primera oportunidad, se levantó sin miedo, encendió la luz para ver que dentro de la habitación no había nada. Revisó, apagó la luz y se volvió a la cama, extrañado de aquella situación y de que no haya encontrado nada. Cuando estaba a punto de dormirse, dice que comenzó a sentir un ruido como cuando alguien chasquea los dedos, ¿no? Pero no tan sonoro como esto. Dentro de la habitación también. Y en ese mismo momento en el que él abrió los ojos, despertándose, ¿no?, por este sonido, sintió que le agarraron los dedos del pie. Sintió mucha presión, ¿no? Una cuestión de segundos, por supuesto, que cuando él sintió esto, retiró el pie y lo soltaron. Tuvo un instante de duda, porque estaba como despertándose, si lo había imaginado o no, pero aún tenía la sensación del tacto, de la presión en los dedos del pie. Se quedó casi encogido en la cama, a oscuras en la habitación. Pero luego de un rato de no sucedía absolutamente nada más, tensionado, volvió a quedarse dormido. Al día siguiente relató lo que le había sucedido y su mamá le dijo: lo debes haber imaginado, son tonteras. Su hermana Olga lo escuchó con atención, pero no emitió opinión, es decir, ella no se imaginaba que esto pueda ser cierto. Pensó que tal vez lo había imaginado o lo había soñado, ¿no?, ya que ella misma, Olga, solía levantarse por las noches, a veces salía al patio, se quedaba tomando mates, a veces se quedaba leyendo hasta muy tarde, nunca estudiando, nunca le había ocurrido, nunca le había sucedido nada malo, ¿no? Pero a partir de aquel día, esas cosas cambiarían en esa casa, ¿no? La mamá de Olga estuvo un tanto enferma, un momento con una afección pulmonar,
por la que durante aproximadamente una semana tuvo que dormir casi sentada en la cama, ¿no? Porque no podía, cuando se acostaba, se ahogaba, entonces tenía que dormir casi sentada por aquellos días, ¿no? Mientras realizaba el tratamiento para la enfermedad que tenía. Una de esas noches, la segunda noche específicamente, se quedó mirando un poco de televisión, luego apagó la tele y se durmió en esa posición. Para despertarse luego, cuando sentía que le tocaban la cabeza. En el momento en el que ella se despertó, sintió un tirón en el cabello que hizo que doblara la cabeza, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Ella, por supuesto, que miró sin entender lo que sucedía, porque detrás del espaldar de la cama estaba la pared. No había espacio como para que alguien estuviese allí. Ella misma dice que pensó por un momento que podría haberse enganchado el cabello, ¿no?, con el espaldar de la cama y la pared, y que ella, quizás en dormida, quiso retirar la cabeza un poco y sintió el tirón. Pero en el momento en el que estaba pensando en eso, dice que le quitaron la cubrecama que tenía, prácticamente se la arrancaron de la cama de un tirón. Y aquello lo vio claramente. No lo había imaginado. Se quedó asustada, respiró profundo y se puso a rezar. Gracias a Dios, esa noche no ocurrió nada más y pudo descansar tranquila. Al otro día no lo contó a sus hijos por no alterarlos, por no asustarlos más, pero habían comenzado a ocurrir en aquella casa cosas extrañas. Olga, quien nos relata esta historia, tendría su primera experiencia paranormal la noche de un jueves, cuando, luego de quedarse a estudiar aproximadamente hasta las 2 de la mañana, fue a su habitación para acostarse. Su compañera Rita ya estaba durmiendo y apagó la luz. Y de pronto dice que ella sintió como si le tocaran la pierna de la rodilla para abajo, ¿no?, en la canilla. Sentía que le tocaban como si la rascaran, ¿no? Fue tan clara la sensación que ella se sentó en la cama y, al mirar, dice que sentada junto a su cama, a los pies, en el piso, pudo ver la silueta de una persona. La silueta, como una sombra. Apenas con la poca luz que entraba del pasillo de la casa. Pero lo que vio claramente es la mano que le tocaba la pierna casi a la altura del tobillo. Ella asegura que vio una mano que era solamente huesos, como la mano de un esqueleto que pasaba por su tobillo. Fue tan fuerte la sensación de miedo que ella quiso retirar el pie, pero era tanto el pánico que perdió el dominio de su cuerpo. Casi no podía mover las piernas. Ella misma estaba paralizada mientras tenía ante ella esa visión. Duró apenas unos segundos y luego fue como si desapareciera en la oscuridad. Se quedó
llorando casi en silencio, por un instante, por un rato, hasta que un momento después, como comenzó a sentir un ruido dentro de la pieza, como si alguien moviera su zapatilla, y no aguantó más y comenzó a llamar a su mamá, primero despacio y luego más fuerte, hasta que un rato después su mamá la escuchó y fue hasta la habitación. Le preguntó qué le había sucedido y ella, casi llorando, la abrazó con mucho miedo para contarle esto que nos relataba a nosotros. Su mamá trató de tranquilizarla diciéndole que había sido un sueño, que lo había imaginado, pero su mamá misma sabía que no era así, porque esa misma noche, antes de que le ocurriera esto a Olga, ella estaba en la cocina, estaba tomando un vaso de agua cuando sintió que la tomaron del tobillo. Y al mirar hacia abajo, ella tuvo esa misma visión por unos segundos, como una mano esquelética que desapareció en cuestión de segundos. Estaba preocupada, estaba asustada, pero no quería trasladar ese miedo a Olga, su hija, que ya estaba muy mal. Al día siguiente, en el desayuno, viernes a la mañana, la mamá de Olga les dijo que algo pasaba en la casa. Los tres hablaron de sus experiencias, de las cosas que le habían sucedido. Rita, que se levantaba a ese momento también para ir a la facultad, se sentó a la mesa y, un tanto preocupada, le contó que también no había podido dormir ya varias noches por los ruidos dentro de su habitación, y que en una oportunidad se despertó como si le taparan la boca y la nariz, sofocándola. Todos contaron su historia. Luego de escucharla, la mamá de Olga dijo que había una coincidencia en todas estas historias, que era esta mano esquelética, ¿no? En ese momento Rita se puso muy nerviosa y contó que hacía ya un poco más de un mes que ella, en una caja dentro de su habitación, se acordó de esto, tenía una mano completa, solamente los huesos, que se le había pasado otro estudiante de medicina, que es algo natural, algo que suele suceder, algo que quienes tienen compañeros o amigos que han estudiado la carrera saben, que a pesar de que no es algo permitido legal, de hecho ahora hay de otros materiales, ¿no? Prácticamente el cuerpo humano completo en otros materiales, pero todavía hay partes dando vueltas que pasan de mano en mano de los estudiantes de medicina, de esqueletos reales. Y ella se acordó de esto. Lo que ella tenía guardado era justamente la mano completa. Solo los huesos, por supuesto, ¿no? De una persona. Se dieron cuenta que se trataba de esto. La mamá de Olga le pidió que la trajera, y una vez que la mostró allí en la mesa, asustados, la mamá trajo agua bendita y echó sobre estos huesos y se puso a rezar con ellos durante un instante. Y le dijo a Rita y a su hija Olga que dejaran esos restos, esos huesos, en el cementerio. Esa misma tarde fueron las dos, ¿no? Acompañados por Juan,
el hermano de Olga, al cementerio del norte, y en el lugar donde hay un monumento, que son unas fosas comunes que hay, ¿no? Unas tumbas comunes, dejaron allí aquellos restos. Se persignaron y salieron del cementerio. Aquella noche, luego de haber hecho esto, era grande la expectativa por ver qué es lo que sucedía. Se acostaron todos. Relatan que rezaron mucho esa noche por el descanso del alma de esa persona. Y dicen que no ocurrió nada más. Y a partir de aquel día, la situación en aquel hogar, en esa casa, se normalizó. No volvió a suceder nada más. Hemos escuchado a lo largo de los años del programa muchos relatos parecidos, muchas historias de estudiantes de medicina que han llevado la parte o una parte del cuerpo humano, una parte de alguna persona, a sus departamentos, y que han vivido y que han sido testigos de historias paranormales. Estos son algunos de los saludos que van llegando al 155 95 17 45. Repito, manden mensajes, WhatsApp o mensaje de texto a este número 155 95 17 45, 155 95 17 45. A Noelia un beso grande, que me pregunta sobre la última noche de terror en vivo. Les cuento nuevamente, la última noche de terror en vivo va a ser el sábado 9, es decir, la semana próxima. Con eso cerramos el año, sábado 9, en Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas estará ya habilitada la sala. Última noche de terror en vivo, última noche de terror en vivo, sábado 9, Sala San Miguel Arcángel. Espero que todos puedan acompañarnos en lo que va a ser el cierre ya de este año número 20, ¿sí? Repito, Sala San Miguel Arcángel, sábado 9, a partir de las 20:30 horas, en San Martín, esquina Monteagudo. Muy bien, bueno, saludos, dice, hola, soy Saralía, saludos a mi prima Marisa, ídolos, dice, bueno, saludos para vos. Hola, guardián, soy Agustín, todos los miércoles te escuchamos con mi familia. Marcela, Tiago y Juan José, manda saludos a mi primo Gonzalo y Leila, que también escuchan, pasa. Historias de duendes. Sergio, quiero saber si cuando empiece el programa me podrías hacer un favor. Quiero que, bueno, ya lo vamos a leer al mensaje y le voy a pedir a la producción. Quiero que informes que estoy buscando empleo como niñera, más que nada, Si alguien necesita, por favor, que se comunique conmigo, dice el mensaje, y lo pasamos, ¿sí? El número para que puedan comunicarse aquellos que estén necesitando, alguien que trabaje en casa, que cuida a los chicos, se pueden comunicar a este número. 381-54-9-0007. Repito. 381-549-0007. Bueno, no es algo que normalmente hagamos, pero nos agarró ahí en el aire, así que no cuesta mucho compartirlo. Aquí presente, como cada miércoles, Fabián Castillo. Saludo a los chicos del Mansilla Box y para toda la gente hincha de Amalia, obvio. Para mi negra, dice Romina Leguizamón, una consulta. ¿Quién maneja el Face de los guardianes? A ver, hay como varios, ¿no? Nosotros tenemos uno. El Face donde yo publico está a mi nombre, y hay otro, ¿no? Que creo que es La Noche de Terror. Bueno, y hay varios. Han hecho algunos oyentes, han creado algunos otros. Guardián, soy Ivana, full haciéndote el aguante como siempre. Saludos a mi mamá Patricia y para mi sobrina Alma. Gracias. Sergio, ¿cómo estás? Soy Seferino Zoraire de Alderetes. Hoy es mi primera vez que te escucho en mi nueva casa, pero como todos los miércoles te sigo. No hay tormenta que me impida escucharte. Un saludo para mi esposa Mayra y mis hijos Jair y Benjamín
nunca cambies. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Sergio, me encanta la radio, me dice alguien, no me pone su nombre. ¿Cómo estás, guardián? Como siempre presente todos los miércoles. Muy buena la radio, las historias, conta algo del cementerio en el norte. Sergio, nos manda saludos, todos los miércoles los escuchamos con mi hija, nos encanta el programa, yo quiero ir, soy Magdalena, ¿cómo hago para conseguir las entradas? Directamente en la sala, se van a la sala, el sábado vamos a habilitar a las 20:30 horas, por supuesto que estaría bueno que vayan un rato antes, la gente que va siempre sabe, tratan de ir un poquito antes para estar más cerca en los lugares. Y porque, bueno, siempre va mucha gente, nos acompaña mucha gente, así que traten de ir un poquito antes. Y las entradas ahí en la sala. Sergio, me llamo Nicolás Caínzo, soy de Villa Mariano Moreno, muy buena la radio, podrías pasar alguna historia del cementerio del norte. Saludos a la familia Caínzo. Sergio, acá como todos los miércoles, haciéndote el aguante, te escucho del año 2005, mirá vos qué lindo. Sigan así, son el mejor programa de radio que he escuchado. Soy Rafael de Villa Fiat. Un beso enorme para Nicole de Barrio Malvinas. El 9 estaremos haciéndote el aguante en la noche de terror en vivo. Toda la suerte del mundo. Un abrazo para ustedes, bendiciones y muchas gracias por acompañarnos siempre, ¿no? Aquí, como todos los miércoles, escuchando el programa, saluda a Hugo Medina y también está escuchando en este momento, soy Alejandro. Sergio, soy Néstor de Las Talitas. Quería decirte que está buenísima la radio. Manda saludos a mi mamá, a mis hermanos y amigos. Guardián, escuchándote como siempre, saludos a mi hermano Fabián Campos, sigan así, Andrea del Manantial, sigan mandando mensajes, 155 95 17 45. Un gran saludo para mi amigo Aldo, que nos escucha y comparte siempre también. Para Guille también un saludo grande. Saludos para Hernán, un abrazo enorme para él, para Julito, para Norma, para Silvia, saludos enormes para los chicos de el grupo La Noche de Terror de Lomas, un saludo para todos. Fabiola, un beso grande, un abrazo enorme y muchas bendiciones para tu familia. Vamos a estar en oración por tu marido para que salga pronto esa enfermedad, con muchísimo cariño. Y para todos los chicos que forman parte del grupo, ¿no? Para Sandra, un saludo grande. Para Alfredo, para Ariel y Noemí, para Claudia y Maxi, para Fabián, para Jeremías, para Gonzalo también, para Guadalupe, para Juli, para Leandro Ibero también, para Lemis también y su novio, saludos, para Lourdes, para Luciano, para Milagros, para Pablo Puente, para Paula también, para Samantha y su madrina, y bueno, para todos los que forman parte del grupo, espero no olvidarme de ninguno, ¿no? Saludos para los chicos, de verdad, que luego de la noche terror en vivo del 9, seguramente ya en tiempo de verano, ya estaremos entrando en verano, vamos a hacer algo, vamos a repetir esta experiencia que hicimos allí en Loma de Tafí, ¿no? Sergio, soy Ricardo Medina, muy buenas las historias, siempre los escuchamos con mi señora y mi hijo Maxi, Nico y Jorgito y Juliana. Contá alguna historia de la Arboleda en Villa Carmela. Sergio, estamos escuchando como siempre, qué bueno es que estén un año más, nosotros seguiremos firme escuchándote. Un abrazo a los santamarianos. Amigos, felicitaciones para ustedes, un abrazo enorme, visto ahí, todos abogados, profesores, muy bueno, de verdad, me alegra mucho. El programa, sin lugar a dudas, ha acompañado a lo largo de estos 20 años a mucha gente, a muchos amigos que, bueno, que han venido a estudiar de otras provincias, de aquí también, ¿no? En sus carreras, bueno, se han acompañado con el programa, con la radio, y hemos hecho grandes amigos como los amigos santamarianos, a quienes queremos muchísimo. Les mandamos un abrazo enorme. Te cuento que Mario se recibió hace poco de escriba y profesor en ciencias políticas, de verdad, lo vi, por eso digo, felicitaciones para ustedes. Un abrazo enorme. Y ojalá puedan estar la noche del 9 también ahí en la despedida de año con nosotros. Bendiciones para toda la familia. Saludos. Que van llegando a través del 155-95-17-45. Esa es la vía de comunicación para que puedan llegar hasta nosotros. Gracias a toda la gente que nos escribe. También a los que mandan los mensajes de texto. Buenas noches, soy
Lourdes de San Pedro de Colalao. Mirá vos qué lindo lugar, ¿eh? Cómo me gusta San Pedro. Un beso grande para vos y gracias por estar compartiendo el programa con nosotros. Guardián, soy Daniel. Te escucho siempre. Un saludo para mi novia Andrea, claro que sí, saludos para ella. Buenas noches, Sergio, soy Alfredo. Empezando mi jornada de trabajo, un abrazo grande, son los mejores. Dice, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muy buenas noches, soy Miguel Sosa. Lo felicito por el programa, podría pasar un audio, estoy en Aguas Corrientes, segundo programa que los escucho y me gustó mucho. Mira, así como hay oyentes que nos escuchan desde hace muchos años y hay gente que se va sumando, ¿no? ¿En la sala hay estacionamiento? No, en la sala no, pero unos 20 metros antes, sobre calle San Martín, hay un estacionamiento, y hay un estacionamiento a la vuelta también sobre calle Mendoza. Es decir, estamos ahí en pleno centro, ¿sí? Guardián, soy Lu de Alderetes, así como todos los miércoles, escuchándote. Saludos a mis hermanas Maya y Zoe, que están muertas de miedo. Dice, bueno, uno más, el último. Saludos, Sergio. El guardia de la GNC de Plazoleta Dorrego siempre te escucha, un saludo grande para él. Entonces, gracias por estar con nosotros ahí compartiendo el programa. 155 95 1745 la vía de comunicación, y a partir de ahora algunas historias que estaban solicitadas. Bueno, esta historia dice, Leonardo, es mi nombre, Leonardo es un oyente de la zona de La Ramada. Esta historia la mandó hace varios años atrás, aún así sabemos que nos sigue escuchando porque sigue escribiendo también al correo. Nos contó su experiencia por aquellos años, algo que ya hemos compartido, ¿no? Y esto ocurrió años atrás, ¿sí? Antes que nada, perdón, no saludé a la gente de el Face, así que para Lucas Medina también saludo grande, que me mandó una historia que ahora en realidad la vamos a chequear, por supuesto, para poder compartirla en el próximo programa. Para Joy Dreu, para Carolina Espeche, Miguel Herrera, para José Delgado, que me pide la historia de la bicicletería de Tafí Viejo. Voy a ver si... no de Tafí Viejo, pero la historia de la bicicletería, él es de Tafí Viejo. Bueno, voy a decir, la encuentro, creo que la tengo por acá. Isabel Flores, para Edgardo Brito, para Paula Taranto, Paula Zurita, para Mayra Rocío Tetti, para Patricia Bustos, para Julieta Choque. Un saludo enorme para todos los que están ahí compartiendo el programa con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Queríamos cumplir al menos con algunos. Bueno, seguimos entonces con esta historia que nos mandaba Leonardo. Les recuerdo, él era de la zona de La Ramada. Como lo habían hecho en muchas oportunidades, relata Leonardo, habían decidido en una oportunidad ir a cazar, él junto a un amigo. Ese día, cuando ya estaba oscureciendo, salieron con rumbo hacia el monte, a unos lugares que ellos conocían, a los cuales iban casi siempre. Y cuenta que llevaban dos perros y una escopeta cada uno. Que luego de andar durante un rato por el monte, los perros comenzaron a ladrar y salieron corriendo, como cuando ven o olfatean algún animal, ¿no? Sobre todo los chanchos del monte, que era lo que ellos cazaban.
en esa zona o en ese lugar por aquellos años, según ellos decían, habían bastante, ¿no? Y entonces relata Leonardo que comenzaron a seguirlo. Comenzaron a seguirlo, hablando entre ellos muy bajo. Y unos 15 o 20 metros más adelante, donde estaban ellos, vimos, relata Leonardo, lo que pensamos por ese momento, que era un chancho. Pero nos sorprendió, porque era muy grande en relación a los que nosotros habíamos cazado, a los que veíamos en la zona. El chancho del monte no es tan grande como aquel que vimos ahí, en ese lugar. Entonces mi amigo se adelantó un poco. Yo lo vi apuntar y disparó, pero no pasó nada. Y el animal comenzó como a correr. No fuerte, no mucha velocidad, pero era como que se escapaba, ¿no? Entonces lo seguimos con un poco de dificultad, ¿no? Porque recuerden, ya estaba oscuro, y por, bueno, la vegetación, por la maleza del lugar, el monte en algunos lugares es como muy cerrado, los pastos altos. Y en un momento en el que procurábamos seguirlo, se nos perdió de vista. Comenzamos a mirar para todos lados, nos quedamos quietos. Y nos preguntábamos entre nosotros, ¿no? Dónde está, lo viste? Se nos perdió. Pero los perros comenzaron a ladrar y a llorar, como aullando, muy cerca del lugar donde nosotros estábamos. Así que fuimos a ver, siguiendo los ladridos de los animales. Era justo al costado de un arroyito muy chico que pasaba por el lugar. Había mucha vegetación y escuchábamos a los perros que atacaban y ladraban y ladraban. Estaban allí. Yo pensé que el animal estaba escondido allí y le dije, ahí está, ahí debe estar. Lo tienen los perros, decía yo. Y en el momento en el que íbamos llegando al lugar, los perros salieron corriendo, a pesar de que nosotros comenzamos a llamarlos y a llamarlos, no nos hacían caso. Mi amigo, que iba caminando delante mío, comenzó a acercarse al lugar donde nosotros creíamos que estaba aquel animal y abrió un poco las plantas con el caño de la escopeta. Yo alumbré y en ese momento vimos algo muy raro. Había algo así como una persona, pero de poca estatura, ¿no? Chiquita, bajita, menos de un metro, mucho menos de un metro, pero con el rostro de un anciano y el cabello le cubría gran parte de la cara. Estaba de costado sobre el suelo y nosotros nos asombramos ante aquella imagen. Tenía una barba larga y mi amigo me preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mientras tanto, esta aparición se incorporó, se paró. Y entonces nos asustamos porque era algo que nunca habíamos visto antes y además nos había generado miedo. Estaba parado delante de nosotros. A un par de metros nada más. Tenía la piel como muy curtida, arrugada, el cabello y la barba larga. Y su rostro, no sabría cómo explicarlo, pero transmitía mucha maldad. Era algo malo. Yo vi que mi amigo hizo un paso para atrás y se persignó. Y esta aparición dio un grito, pero tan fuerte que nos aturdió y nos asustó, por supuesto, mirándonos directamente a nosotros. Nos corrimos hacia atrás, comenzamos a caminar hacia atrás. Y esto, que no sé cómo llamarlo, para mí un duende tal vez, comenzó a caminar
como si fuera un animal en dirección a nosotros, es decir, en cuatro patas. Era impresionante, horrible. Un momento bajé la linterna y lo perdí de vista y sentí mucho más miedo de no saber dónde estaba. Estábamos en medio del monte, a oscuras, con aquella aparición ante nosotros. Y por momentos lo perdí de vista. Caminaba como si fuera un animal, como un chancho o algo así. Busqué hasta que otra vez vi el movimiento en el pasto y lo iluminé, estaba allí. Entonces mi amigo, en ese momento, sin que yo dijera nada y sin dudar, le disparó dos veces. Y es como que se movió un poco más, un metro más tal vez, y lo vimos caer. Nosotros decíamos, lo matamos, decía mi amigo, le pegué. Y nos acercamos, alumbrando el lugar, pero con miedo. Yo quería irme, pero mi amigo insistía en que quería saber qué era. Y me decía que ya le había pegado, que no tenga miedo, que ya le había pegado. Y cuando llegamos al lado, que nos encontramos ahí, como de repente lo encontramos ahí tirado en el piso, era solamente un cuero seco. Y lo que parecía, los restos, ¿no?, ya descompuestos de algún animal. El olor comenzó a taparnos. Era terrible, insoportable. Me dieron náuseas. Era realmente muy fuerte. Así que yo fui el primero en darme vuelta. Le dije, vamos. Y nos dimos vueltas para salir del lugar. Pero mientras caminábamos en el trayecto, comenzamos a sentir como que nos seguían. Sentíamos ruidos en los pastos muy cerca de nosotros. Hasta que en un momento siento que algo arremete desde uno de los costados y me choca en la pierna y me tira al piso. Yo me levanto rápido, pero el golpe fue tan fuerte que me dolía mucho la pierna. Y de pronto lo veo pasar para uno de los costados. Le dije a mi amigo que se apurara para que salgamos del monte. Camina más rápido, y le pedí que me ayude incluso, porque me dolía la pierna todavía. Y comenzamos a escuchar unos sonidos, unos ruidos extraños. Y luego, ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez, cuando están carneando, cuando están matando a un chancho, comenzamos a escuchar esos gritos, ese ruido, ese sonido, muy cerca de nosotros. Lo escuchábamos primero de un lado, luego del otro, pero no veíamos nada. Apurados seguimos el sendero, el camino, para tratar de salir del monte. Y pude ver en un momento que a mi amigo le ocurrió algo que no voy a olvidar. Caminaba delante mío con la escopeta en la mano y yo con la linterna. De pronto, desde arriba de un árbol que tenía sus ramas bastante bajas, un árbol frondoso, casi nos rozaban la cabeza las ramas, y al pasar por ahí, algo le cayó desde arriba. En ese momento yo solo vi un bulto oscuro, y él cayó al piso también, gritándome que lo ayude. Yo quise patearlo porque lo tenía como si lo tuviera en la espalda de él, ¿no? Y fue como pegar en algo inconsistente, ¿sí? Era como si pateara un trapo. Mi amigo en un momento logró pararse con mi ayuda y otra vez volvimos a ver esta aparición corriendo desde los pies de él en dirección al monte. Y se perdió allí, aunque nosotros sabíamos que estaba cerca nuestro. Imagínense que nos asustamos muchísimo y nos apuramos para tratar de salir a un descampado que nosotros sabíamos que estaba un poco más adelante. Pero mientras tanto, podíamos sentir que seguía cerca nuestro. Y por más rápido que vayamos, porque queríamos apurarnos, queríamos salir del lugar, aquello estaba cerca de nosotros.
Cuando estábamos a punto de salir del monte, comenzó a gritar más fuerte. En ese momento nosotros corrimos y nos quedamos parados casi en el medio de este descampado, sin saber qué hacer. Pero nos sentíamos un poco más tranquilos porque desde allí podíamos ver todo alrededor nuestro. A los minutos, vimos que los pastos hacia uno de los costados nuestros se movían. Y lo vimos otra vez caminar como un animal allí, sin acercarse al descampado, como si tuviera miedo de estar expuesto. Pero mucho más miedo teníamos nosotros. Escuchamos los gritos por un instante y luego simplemente se perdió en el monte. Nunca antes había sentido tanto miedo. Nos quedamos, recuerdo, en ese lugar hasta que amaneció, alumbrando alrededor de nosotros y con la escopeta cargada, sin animarnos a atravesar lo que nos restaba del monte para llegar al camino principal y volver a nuestras casas. Esperamos a que comenzara a amanecer y recién salimos. Cruzamos el monte, unos 500, 600 metros de monte que nos faltaba, y a pesar de ser de día, sentíamos miedo. Al otro día nos dimos cuenta que los perros no habían vuelto. Ellos salieron corriendo en el momento en el que nosotros nos encontramos con esa aparición y no supimos de ellos, ¿no? Como era de día, luego de contarle a mi viejo lo sucedido, salimos a buscar los perros, junto con mi papá, mi amigo y un amigo de mi viejo también. Salimos a buscarlo. Fuimos por la zona, por el lugar donde nosotros habíamos ido, que conocíamos, y luego de un rato los encontramos, pero los tres perros estaban muertos. Lo raro es que estos animales estaban como descuartizados, ¿no? Y la piel de ellos seca. Una imagen realmente muy, muy fea. Muy fea. Nunca supimos qué pasó en aquel lugar. Por mucho tiempo no volvimos a entrar en aquel monte. La gente del lugar decía que habían algunas personas que habían comenzado a usar ese monte para hacer sus trabajos y que cerca de bueno, repito los datos para la gente que está preguntando a través de los mensajes. La última noche de terror en vivo, noche de terror en vivo, va a ser el sábado 9, es decir, la semana que viene. Sábado 9, ¿sí? Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas la sala va a estar habilitada. Esto es San Martín, esquina Monteagudo, cerquita de la plaza, dos cuadras, ¿eh? San Martín, esquina Monteagudo, en la sala del Consejo Deliberante, sala San Miguel Arcángel, sábado 9, a partir de las 20:30 horas, última noche de terror en vivo del año. Estaremos cerrando este año número 20 del programa, así que esperamos contar con los amigos de siempre, por supuesto con nuestros oyentes, y esto va a ser el empuje que necesitamos para volver un año más, si Dios así lo quiere, el año próximo. Así que bueno, última noche de terror en vivo, sábado 9 de diciembre, la semana que viene, sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Espero que nos acompañen. Bueno, estos son algunos nada más de los mensajes que van llegando, que dice, saludos para Patricio Iguada de Manantial, que te escuchamos desde tus comienzos, besos y abrazos, el programa está de 10, muchísimas gracias.
Sergio manda un saludo a mi tía Angélica, un saludo grande para ella, gracias por estar con nosotros ahí compartiendo el programa. Saludos a Luis Ledesma, a Alejandro Amaya, Malena Amaya y Sandra Páez, escuchamos todos los miércoles, muchas gracias, saludos para ustedes. Guardián, ¿cómo estás? Soy Eva y siempre te escucho con mi marido Daniel, somos de Lules, Colonia 2. ¿Puedes pasar la historia del Cementerio del Norte? Muy bien, un saludo grande para ustedes, gracias por acompañarnos. Hola, le mando un saludo a Leo, que está escuchando la radio, de parte de Fer, también saludos para ella, claro que sí. Sergio, me encanta la radio, siempre escucho, ahora escuchamos con mi novio Carlos, te acompañaremos el 9 en la última noche en vivo, saludos, cuenten alguna historia del manantial, suerte. Mayra, un beso grande para vos, saludos para tu novio y gracias por acompañarnos la noche en vivo, ¿sí? Hola, guardián, soy Facundo, un saludo para mi novia Nicole, que vive en la banda del río Salí. Voy a la noche de terror en vivo el 9, dice, claro que sí, muchísimas gracias. Hola, guardián, ¿cómo estás, Sergio? Un abrazo enorme. Nos acompañás durante todo el año. ¿Cómo no acompañarte en la última noche de terror en vivo? Allí vamos a estar. Esto lo dicen Sandra y Mabel. Un beso grande para vos. Saludos para Gabriel Toma, que nos está escuchando también. Muchísimas gracias. Guardián, un saludo enorme para vos. Estaremos acompañándote el sábado. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Saludos para Nelson Tichi de San Andrés, estamos escuchando. Soy Gaby, saludos para Guido Picón de San Andrés, pasen la historia de los Bulacios. Muy buen programa, Sergio, muchísimas gracias. Hola, Sergio, ¿cómo puedo hacer para unirme al grupo? Bueno, ya vamos a armar nosotros un grupo también del programa, ¿sí? Manda saludos a mi hermano Matías Caínzo y a su novia Marcela. Muchísimas gracias por los mensajes, por estar con nosotros. Hola, muy buena la radio, te escuchamos desde siempre con los chicos de mi trabajo. Me llamo José, soy de San Cayetano. Mandale saludos a Jorge y Juan, que es con ellos los que te escuchamos. Saludos enormes. Sergio, como siempre, acompañándolos, muy buena la radio, sigan así. Saludos desde Buenos Aires. David y Santiago, un saludo enorme para ustedes, muchísimas gracias. Hola, guardián, ¿cómo estás? Me encanta la radio y todas las historias, está re bueno. Un saludo para mí, se me llamo Evelyn. Y si puede ser un saludo a mi mamá, que es Mariela, ella también escucha el programa desde ya. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Guardián, muy bueno el programa, saludos a mi amor, que la amo, me dice alguien, pero no me dice ni quién es ni cuál es su amor. Bueno, un saludo grande. Hola, soy fan tuya, manda un saludo, me llamo Alina, te escucho desde el año 2009, saludos desde Tucumán. Alina, te mando un beso grande, muchísimas gracias por la buena onda y por el mensaje, de verdad, gracias por estar ahí del otro lado junto a nosotros, ¿no? Al igual que a todos aquellos que nos escriben, que nos eligen, a toda la gente que comparte el programa con nosotros, muchísimas, pero muchísimas gracias, Gracias, dice Sergio, muy bueno el programa, aquí escuchándote junto a la familia, muchas gracias por la buena onda de siempre, además de los relatos, dice, excelente los relatos, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por la buena onda. Siguen escribiendo, 155-95-1745, me queda solamente un par de mensajes por acá. Saludos, dice, soy... Un saludo, aguanten los guardianes, me llamo Rodrigo, soy del Vial. Muy bien, Rodrigo, un saludo grande. Saludos a ver, quiero ir, cuánto cuesta, cómo es la última noche de terror, pasen info. Soy Jessica Alderete, saludo a mi hermana Carolina Cuellar, que también te escucha siempre. Bueno, ahí repetimos toda la información. Sergio, soy Fernanda, de Ingenio de la Florida, muy bueno el programa, los escuchamos todos los miércoles. Contar alguna historia del cementerio del Cochuchalo de Seville Pozo. ¿Quién más? A ver, me queda por acá. Me llamo Carolina González. Un saludo grande para vos. Gracias por la buena onda de estar con nosotros. Soy de Amalia. Siempre escuchamos con mi hermana. Caro González, un saludo grande. Gracias por estar allí con nosotros. Bueno, para todos los chicos del grupo, un saludo enorme. Que están con nosotros como siempre. Sergio, estamos escuchando el programa. Te cuento que... bueno, escuchamos aproximadamente del año 2002. Excelente, como siempre, vamos a estar la noche del 9. Muy bien, saludos para ustedes. Soy Lucas, estoy laburando en mi carpintería mientras escucho la radio. Gracias por ser mi compañía. Gracias a vos, Lucas, por elegirnos. De verdad, un cariño enorme.
Soy Mariela, hace unos años atrás me fui a vivir a Buenos Aires porque estudiaba allí, ¿no? Vivía por aquellos años en la casa de una tía que teníamos, hermana de mi mamá, que había enviudado hacía ya unos años, y vivía sola porque nunca tuvo hijos, ¿no? Ella solía visitarnos mucho acá en Tucumán, en nuestra casa, se quedaba allí, era la hermana mayor de mi mamá, y nosotros le teníamos mucho, mucho cariño, pero ella, luego de la muerte de su esposo, bueno, algo cambió en ella, ¿no? Sin embargo, nosotros le teníamos muchísimo cariño y un poco de lástima también por la situación, las distintas situaciones que le había tocado atravesar en su vida. Lo cierto es que ella vivía sola en Buenos Aires, la casa era realmente grande, había partes que no habían sido terminadas nunca, pero mi mamá habló con ella para que yo fuera a vivir allí mientras estudiaba. Aquella casa, cuando entrabas, te dabas con el comedor, que era un comedor amplio, por una puerta hacia la derecha estaba la cocina, y por otra puerta que había hacia el costado pasabas a una biblioteca y continuaba luego un pasillo que te llevaba a la habitación de mi tía. Pero allí habían otras habitaciones más, dos que estaban desocupadas. Por el costado de la cocina había, recuerdo en aquel momento, una escalera para las habitaciones de arriba. Arriba prácticamente estaba como abandonado, ella ni siquiera, o subía muy poco, me imagino, ¿no? Allí estaba mi habitación. Les repito, era una casa amplia, pero sin terminar aún, ¿no? Luego de pasar por tres habitaciones que no había nada, que estaban prácticamente desocupadas, no tenían puertas ni ventanas, solamente el revoque, ¿no? Y habían allí guardadas muchas cosas, como materiales, por ejemplo. Bueno, ahí llegabas a mi habitación. Subí a la escalera, un pasillo, al que yo dejaba la luz prendida, y llegabas hasta mi habitación, ¿no? Mi habitación era grande, había una cama de dos plazas y a uno de los costados, hacia uno de los costados, había una alfombra de unos 2 metros aproximadamente por, no sé, 2 metros por 1.5 metros, un poquito más tal vez. Aquella alfombra tenía las fibras altas, ¿no? Era como si fuese la piel de un animal y... Bueno, a mí me gustaba mucho, ¿no? Y tenía esta habitación, una ventana que daba hacia el fondo de la propiedad. Luego de aproximadamente 2 meses de estar allí, una noche cuando recién me había acostado, escuché un ruido en una de las habitaciones que estaban allí arriba, ¿no? Junto a la mía, de esas habitaciones que estaban sin terminar. Escuché como si hubiese caído algo, ¿no? Como si algunas cosas se hubieran caído dentro de esas habitaciones. Y en ese momento no me pareció extraño, porque bueno, habían materiales, habían, qué sé yo, algunas herramientas también. Y no me pareció extraño, pero al rato comencé a escuchar ruidos como si alguien raspara algo contra la pared de mi pieza, ¿no? Como si desde el otro lado alguien estuviera raspando con algo la pared de mi pieza. Imagínense que me asusté y seguí escuchando aquel ruido, ¿no? Pero no quería salir, por supuesto. No sé. En ese momento pensé en quedarme en la habitación sin moverme, sin salir, y volví a escuchar aquel ruido. Recuerdo que aquella noche me quedé rezando, asustada por los ruidos que escuchaba. Yo no quería salir
para ir a ver a mi tía, porque bueno, les recuerdo que estaba como muy extraña, muy ermitaña, se encerraba, casi no hablaba. Gran parte del día ella se la pasaba acostada en su pieza, ¿no? Un rato después de que sucedió esto y de rezar, logré dormirme. Otra noche, recuerdo muy bien un viernes, había vuelto a casa pasada ya las 11:30 de la noche, me fui a bañar y cuando estaba secándome y cambiándome la ropa, poniéndome la ropa en realidad en la habitación, sentí un golpe muy fuerte en mi puerta y abrí pensando que podía ser mi tía, ¿no? Pero en vez de eso, vi pasar una sombra por el pasillo hacia las piezas, estas que estaban sin terminar. Yo miré por el pasillo y sentí un frío muy fuerte. Entonces, inmediatamente, cerré la puerta y la trabé. Y me metí en la cama, de nuevo, con la luz prendida, ¿no? Y otra vez, comencé a sentir como si alguien raspara algo contra la pared. Desde el otro lado, desde esa habitación que estaba vacía, sentía que raspaban algo contra la pared de mi pieza. Yo prendí una radio que tenía ahí dentro de la habitación para no escuchar aquel ruido que me atormentaba, y al rato, escuchando música, me dio sueño y me dormí. Pero me desperté de pronto exaltada por un ruido, y al abrir los ojos vi una de las hojas de la ventana que pegaba contra el marco, como si alguien la empujara. Ni me levanté, porque me di cuenta que no había viento. Aquella ventana daba hacia el fondo de la casa. Yo sabía que era algo más, que no era el viento. Y de pronto, mirando hacia la ventana, vi como una sombra que entró desde afuera, como si se tratara de la silueta, de la figura de una persona. Iba de un lado al otro de la habitación. Por momentos se desaparecía y volvía a aparecer. Me llamaba la atención en la otra pared y allí estaba. Cambiaba de lugar. Y en eso vi algo que me dejó sin aire. La alfombra de la que les había hablado, de pronto me llamó la atención un movimiento o algo. Y vi allí en esa alfombra que se marcaban las pisadas de alguien. O sea, el pelo de aquella alfombra se achataba como si alguien caminara por ella. Sentí pánico en ese momento. Aquella noche fue realmente terrible. No me pude dormir hasta que amaneció. Por un momento las cosas se calmaron, pero luego mi cama comenzó a temblar como si alguien la moviera por un instante. Yo no puedo explicarles la sensación de miedo que tenía, el pánico que me invadió en ese momento. Solo pude rezar por momentos hasta que amaneció. Recuerdo que en esa mañana me fui directamente a hablar con mis padres por teléfonos, y aquella misma tarde me fui de allí. Me quedé en la casa de una compañera, luego un primo de mi papá, que vivía en Buenos Aires, un poco más lejos de donde yo estudiaba. Él vivía en Berazategui. Me recibió en la casa y me quedé allí por unos 3 meses. Con el tiempo nos enteramos, cuando mi mamá y mi papá fueron a Buenos Aires, hablando con este primo, que la dueña de aquella casa, la dueña anterior de aquella casa, se la había vendido a mi tía, a mi tío. Él falleció sin poder terminar la obra, pero que le habían alquilado
unas habitaciones a una mujer que vivió allí por un poco más de un año y la cual descubrieron luego que hacía trabajos de magia negra en ese lugar y que, según dicen, la casa quedó contaminada por aquellos espíritus que aún hoy en esa casa en sucesión siguen vagando por aquel lugar. Bueno, para los amigos que están preguntando, les reitero. Bueno, igual el miércoles que viene vamos a dar nuevamente todos los datos, ¿sí? La última noche de terror en vivo del año va a ser el sábado 9 de diciembre, es decir, la semana que viene. Sábado 9 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, la sala va a estar habilitada. Sala San Miguel Arcángel, esto es en calle San Martín, esquina Monteagudo. Repito, San Martín, esquina Monteagudo. A partir de las 20:30 horas ya estará habilitada para que puedan compartir junto a nosotros, los guardianes, la última noche de terror en vivo del año. Y les pido, sí, que vayan tempranito para que tengan buenos lugares para poder compartir las historias mucho más cómodos. Sábado 9 de diciembre, la semana que viene, última noche de terror en vivo. Todos invitados a compartirla con nosotros, San Martín, esquina Monteagudo, terminando ya el año y el año número 20 del programa. Estás en la noche de los guardianes. Estas son historias que están solicitadas, Recuerdo que en una oportunidad mi tío, hermano mayor de mi padre, nos contó una historia. Nosotros vivimos cerca de la ruta 38, llegando a Famayá. Y resulta que una vez, hace muchos años atrás, cuando mi tío era muy joven y mi papá apenas un niño, ocurrió esto que voy a relatarles. Mi tío venía de la casa de uno de sus amigos y era medio tarde, aproximadamente las 2:30 de la mañana. Caminaba solo. Por aquellos años, aquellos lugares eran bastante despoblados y muy oscuros. En esa zona estaba de cualquier manera acostumbrado a caminar por allí porque conocía el lugar y conocía a la gente, a la poca gente que había en aquellos sitios. En un momento se dio cuenta que estaba a punto de pasar por el cementerio. No sabe por qué en esta oportunidad tomó noción de aquello, porque muchas veces lo había hecho, pero cruzó con total tranquilidad. En aquella oportunidad sintió algo extraño y lo inundó el miedo. Les estoy hablando de los años 60 más o menos. Al encontrarse solo y con miedo, comenzó a silbar, pensando en distraerse y para no escuchar nada además. Pero en lo que iba pasando por el cementerio, escuchó que alguien le silbó. Se dio vuelta porque pensó que tal vez alguien lo estaba llamando, alguien que iba a cruzar por el mismo lugar, pero no vio absolutamente nada. Y dice que siguió silbando. Cuenta también que había escuchado antes, comenzó a escucharlo más cerca y más fuerte. Él miraba asustado para todos lados y no veía a nadie. Por momentos veía la silueta de una persona que caminaba pegado a lo que sería la entrada al cementerio.
se asustó mucho y comenzó a caminar más rápido, pero seguía escuchando aquel silbido. En un momento, en el momento en el que cruzaba justo en dirección a la entrada del cementerio, cuenta que el silbido fue tan fuerte que comenzaron a dolerle los oídos. Entonces él, desesperado y asustado, comenzó a correr y a correr, asustado, sin saber qué hacer, y tenía la impresión de que alguien venía muy cerca de él, detrás, e incluso sentía los pasos, pero cuando se daba vuelta no veía a nadie, y por momentos sentía que ya lo agarraban. Corrió desesperadamente por un par de cuadras y luego dejó de escucharlo. Miraba hacia todos lados, se quedó en el frente de una casa que tenía una luz encendida afuera. Allí se quedó refugiado, mirando para todos lados, pero no veía absolutamente a nadie. Y dejó de escuchar aquel silbido. Pero cuenta también que le quedaron doliendo los oídos por lo fuerte del sonido. Y que por muchas horas, hasta el día siguiente, le quedó este silbido en el oído, como cuando a alguien le explota un cohete o algo de pirotecnia cerca. Y la sensación del miedo lo acompañó hasta poder llegar a su casa. Desde entonces, cada vez que cruzaba por el cementerio, no lo hacía solo. Osvaldo cuenta que, bueno, ya Osvaldo en este momento es papá, tiene 54 años y nos cuenta la historia a través de su hijo. Y cuenta que hace muchos años atrás, cuando él tenía 20 años, vivía en la provincia de Salta y trabajaba en una casa de comercio, que era una casa que vendía y arreglaba bicicletas. Con el tiempo, es decir, con los años, se ganó la confianza del dueño del local, que le tenía mucho cariño. Y como Osvaldo era de su entera confianza, un día le propuso que se quedara en la casa, que era donde estaba el negocio, como cuidador también a la noche, y eso haría que, por supuesto, su sueldo fuera mayor. Bueno, él no lo dudó, aceptó inmediatamente, y una semana después estaba acondicionando la casa, porque la casa había estado desocupada mucho tiempo. Estaba cerrada, pero estaba desocupada desde hacía mucho tiempo. Es decir, cerrada la parte de atrás. Solamente ingresaban en la parte donde estaba el negocio y el baño. Lo demás, las puertas estaban con llave. La puerta principal del pasillo a las habitaciones y todo lo demás tenía una cadena con candado. Entonces, no... ni bueno, ellos no ingresaban. Hacía mucho tiempo que nadie ingresaba a ese lugar. De vez en cuando, este señor, el dueño del local, y nadie más. Una semana después del ofrecimiento, Osvaldo pidió las llaves del lugar, y durante las siestas, cuando terminaba su horario de la mañana, es decir, a la 1 de la tarde, él se quedaba allí para organizar un poco el lugar, para limpiar, para poner focos, para arreglar algo de la instalación que estaba mal. Era una casa bastante antigua aquella de la que estamos hablando, ¿no? Una casa que tenía ya sus años. Bueno, él cuenta que esa primera tarde que se quedó, ya le ocurrió algo. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde, luego de comer un poquito, se puso a limpiar. Recuerda que comenzó por las habitaciones de atrás. Eran, si mal no recuerdo, 4 habitaciones, dice, que estaban todas en línea. Había un pasillo, de un lado estaban las 4 habitaciones y la cocina en el medio, del otro lado estaba en el baño y una parte de la casa que habían comenzado a construir sobre la galería y que no estaba terminada.
La cocina era bastante grande, como toda casa antigua, ¿no? Luego de la última habitación había un portón de hierro y de alambre que llevaba al fondo. El fondo estaba cubierto de maleza, de pastos. Hacía mucho tiempo que nadie entraba allí. Incluso a él le daba un poco de miedo entrar a limpiar aquel lugar, porque pensaba que podían haber víboras o algunas otras cosas. Los pastos estaban bastante altos. Pero bueno, comenzó primero limpiando las habitaciones, y comenzó desde la primera habitación, perdón, desde la última hasta la primera habitación. En un momento, cuando estaba en la segunda habitación limpiando, vio que habían algunas bolsas, que había algunas cajas cerradas. Se notaba que desde hace mucho tiempo estaban cerradas o estaban cubiertas de tierra. Y una caja grande, estamos hablando de una caja como de 1,50 m de altura por 1,5 m también de ancho, una caja bastante grande. Entonces él se preguntaba qué podía haber allí. Y entonces, cuando pudo poner la luz de la habitación y todo lo demás, abrió la caja para ver qué había dentro, y fue para él más que una sorpresa, un susto tremendo, porque algo saltó desde adentro, como si fuera un gato. Saltó desde adentro de la caja, pegó en el hombro de él, cayó al piso y corrió, salió de la habitación. Él en ese momento se asustó mucho, y cuando se dio vuelta para mirar, pensando que era un gato, le pareció ver a un duende, dice él, de no más de 40 centímetros, salir de la habitación. Se quedó paralizado del frío, del miedo que sentía, de la sensación que tenía en el cuerpo. Con la luz encendida, miró, y dentro de la caja había solamente ropa vieja y algunos atados de revista o de libros. Muy viejos parecían, por supuesto. Salió de esa habitación un tanto asustado, miró para el fondo, y la puerta que daba al fondo continuaba cerrada. La cuestión es que unos minutos después logró reaccionar, siguió limpiando todo, terminó de limpiar la casa ese día. 4:30, 5 de la tarde, volvió el dueño del local, abrieron el local, estuvieron trabajando hasta las 8:30, 9 de la noche, y él se fue a su casa. Volvió al día siguiente a trabajar como siempre, a limpiar y todo, y así lo hizo durante una semana. Recuerda que a los 4 días comenzó a limpiar la parte, la primera parte del fondo. Él pensaba, por lo menos voy a limpiar acá adelante como para que no haya tanto pastos y esas cosas. Y entonces con un machete, con una pala, con otras cosas, comenzó a limpiar y a limpiar, en la siesta también. Y recuerda que en un momento, cuando estaba cortando los pastos, sintió un portazo muy fuerte. Le llamó la atención porque no había viento. Pensó que se podría haber dejado la llave, la puerta abierta, sin llave, y entonces fue a mirar. Pero las puertas del negocio y la puerta de la calle estaban bien cerradas. La puerta que se había cerrado era la de la habitación del medio. Se dio cuenta, por supuesto, porque al pasar por allí vio que estaba no solo cerrada, sino que estaba como trabada. Entonces, cuando logró abrirla, con un poco de miedo, una vez que pudo abrirla, porque se dio cuenta que era la habitación donde le había sucedido aquello, encendió la luz y sintió como un murmullo dentro, algo extraño, como si en medio del silencio hubieran de pronto el zumbido de muchas abejas o moscas o algo parecido dentro de esa habitación. Al entrar, los vellos de la
de los brazos y los del cuello se le erizaron. Tuvo una sensación muy fea. Se dio vuelta, dejó la luz encendida y la puerta abierta, salió de allí y se fue a continuar limpiando. Así lo hizo por varios días. Logró limpiar gran parte del fondo y iba amontonando los pastos que estaban secos. No era gran pastizal, pero había maleza, entonces iba amontonando todo para un costado donde había una piecita chiquita que parecía abandonada, y él pretendía quemar todo allí una vez que terminara de limpiar todo, ¿no? Eso es lo que pretendía hacer. Esto le llevó un tiempo bastante largo. Recién a las 2 semanas, cuando estaba todo listo, logró mudarse a esa casa. El primer día el dueño de la casa se quedó a comer con él, y luego de terminar se fue a dormir un rato a la siesta para poder abrir en horario, según él cuenta. El dueño de la casa se fue y él quedó solo. Se acostó a dormir. Recuerda que tenía aproximadamente 1 hora y media para dormir. Cuando estaba en su habitación, que era la primera habitación, comenzó a sentir, en realidad escuchó primero un ruido como cuando cae el aragán o la escoba, el ruido que hace el palo en el piso. Sintió ese ruido en la galería. Y le prestó atención, pero bueno, luego dijo, se puede haber caído solo, por supuesto, es algo que puede suceder. Pero luego volvió a pasar. Y luego pasó otra vez, y varias veces. Él ya sabía que no se trataba de una casualidad, que esto no podía suceder sin que alguien lo estuviera haciendo. Entonces, con un poco de precaución, se levantó, abrió la puerta de la habitación y se paró en el pasillo. Al pararse en el pasillo, vio casi al fondo, es decir, a la altura de la última habitación, un ser muy chiquito, un duende, dice él, que jugaba con el palo de la escoba. Lo tiraba, lo dejaba caer al piso, lo levantaba y lo volvía a tirar. Él se quedó paralizado en ese momento, sin saber cómo reaccionar. Dice que este duende parecía una criaturita muy chiquita, muy chiquita, como si fuera una persona desarrollada, pero no de no más de 40 centímetros, que jugaba con esto como si estuviera jugando y se reía. Y en un momento giró la cabeza hacia donde estaba él, lo miró y comenzó a correr por el pasillo hacia donde estaba él. Él dudó un momento en qué hacer, si encerrarse, si salir, si quedarse allí, no sabía qué hacer, y entonces optó por meterse a la pieza y cerró la puerta. En un momento, cuando cerró la puerta, sintió que algo golpeó contra ella, pero con mucha fuerza, como si no era posible, al menos él pensaba, para un ser tan chiquito, la fuerza que él estaba resistiendo, como si alguien desde afuera estuviera intentando abrir la puerta, pero empujando con mucha fuerza. Logró poner la traba en la puerta y veía cómo golpeaba en la puerta intentando entrar. Se quedó con mucho miedo en ese momento. Luego se calmó la situación. No salió de allí hasta que se hizo la hora de abrir el local. Pero cuando llegó el dueño, no le dijo nada. Era su primer día allí, eran sus primeros días en aquel lugar, y él no quería contarle esto al dueño, porque primero tenía vergüenza, pensaba que se iba a burlar, que no le iban a creer. Esas situaciones por las que una pasa siempre, ¿no? Cuando se enfrenta a este tipo de situaciones paranormales, porque bueno, da un poco de vergüenza a veces, porque hay gente incrédula, hay gente que se burla, más allá de que crea o no, siempre sucede. Entonces se lo guardó para él. Pasó ese día y cuando llegó la noche prácticamente se había olvidado
de lo que había ocurrido durante la siesta. Luego de cerrar, se dio un baño y salió al centro a hacer unas compras y volvió como a las 10:30 de la noche, aproximadamente. Cuando entró a la casa, él había dejado la luz del pasillo prendido. Entró tranquilamente, sin pensar en nada. Pero en el momento en el que estaba abriendo su habitación, sintió que le tiraron, o le pegaron en realidad, con una piedra chiquita, pero le pegaron en la espalda. Cuando se dio vuelta para mirar, no encontró a nadie allí, no había nadie. Pero nuevamente le tiraron otra piedra, y otra, fueron varias. Fueron varias. Pero él miraba hacia todos lados, y no veía a nadie. Entonces se apresuró por abrir la puerta. Cuando logró hacerlo, cerró la puerta con llave de su habitación y escuchaba cómo caían las piedras que pegaban contra la puerta de madera, algunas caían en el piso. Se quedó durante un tiempo pensando cómo es que sucedía esto. La cuestión es que esa noche se puso a rezar y se acostó a dormir. Aquella noche dice que él escuchaba clarito, pero muy claramente, como si una criatura, es decir, como si un chiquito, corriera descalzo por el pasillo. El pasillo era un pasillo bastante ancho, tenía más de 2 metros de ancho, y estaba hecho con ese piso alisado color rojo, y se escuchaban los pasitos correr toda la noche, de ida y de vuelta, como jugando. Incluso cuenta que en algún momento le pareció escuchar que se reía, como que jugaba con algo. Bueno, él se quedó rezando durante un momento y luego logró dormirse, logró conciliar el sueño. Cuando despertó a la mañana temprano y abrió la puerta, no había allí ni siquiera una sola de las piedras que él había escuchado caer. El pasillo estaba limpio. Pero cuando iba caminando hacia la puerta del negocio, sintió que alguien echitó desde atrás. Y al darse vuelta, vio algo entrar. No pudo ver exactamente qué, pero vio algo entrar a la habitación del medio. Entró al negocio sin prestar demasiada atención, sin mirar, y se quedó trabajando. Claro, cuando él estaba trabajando se olvidaba de todo aquello y no quería contarle tampoco al dueño lo que le había ocurrido. Pero cuando se quedaba solo en la casa, le ocurrían cosas que a él ya lo estaban superando. Por ejemplo, esa tarde, nuevamente, se quedó limpiando el fondo. Ya prácticamente había terminado. Entonces decidió quemar todo, al lado de aquella pequeña habitación que estaba sin terminar de construir, derruida. Amontonó absolutamente todos los pastos, todo para ahí, ya que del otro lado era un baldío también, no había problema entonces con hacerlo. Y comenzó, le empezó de vuelta para ir a tomar agua,
Y cuando volvió, vio que desde adentro de esa habitación, de esa, sin terminar, ese pequeño cuartito en realidad, apareció este duende nuevamente, y allí lo pudo ver más claramente que nunca. Como se asustó, reaccionó él insultándolo. Comenzó a insultarlo y a correrlo, a decirle que se vaya, que no quería verlo más, y lo insultaba y lo insultaba, asustado, pero esa fue su reacción. Dice que allí tuvo la imagen más terrorífica de su vida, algo que jamás va a olvidarse. Este duende, como enojado, esta aparición, se metió en el fuego y comenzó a emitir sonidos como de lamentos, como si se estuviera quemando. Pero entonces, desde entre las mismas llamas, desde las mismas llamas, vio cómo surgía la imagen de un demonio, dice él. Era como si fuera un hombre un poco más alto, unos 2 metros. Dice que lo describe como de la cintura para abajo, como un animal, es decir, como ya hemos escuchado en otro relato, como si tuviera las patas de cabras. A pesar de ser de día, cuenta que sus ojos eran rojos, rojos como el fuego mismo, y que se reía constantemente. Él se quiso hacer para atrás, se tropezó con la pala y se cayó sentado al piso. Asustado, prácticamente no podía moverse ante aquella visión, ante aquella aparición, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer. Y dice entonces que no sabe de dónde sacó fuerzas, se levantó para irse, y cuando se quiso dar vuelta, aquel ser, aquella aparición, estaba parado detrás de él en la puerta que dividía el fondo de la casa, como si fuera una persona, pero de la cintura para abajo cubierto de pelos y con las patas, repito, como si fuera un animal, como si fuera una cabra. Salió corriendo hacia el fondo con la intención de saltar la tapia hacia el otro lado, sin pensar si vivía alguien, si no vivía o quién. Cuando se colgó en la tapia, sintió un peso muy grande en las piernas que no lo dejaba saltar. Se agarró muy fuerte de la tapia, entonces al mirar para abajo vio que aquel duende que él había visto durante varios días estaba colgado de sus pies, y aquella aparición se acercaba lentamente a donde estaba él. Desesperado, comenzó a gritar, a pedir ayuda, y la casa del fondo, los perros de la casa del fondo comenzaron a ladrarle a él, y luego esos ladridos se cambiaron por aullidos. Pero los dueños de la casa lograron salir al fondo. Él les gritaba pidiéndole auxilio. Esta gente estaba medio asustada, es verdad, pero de cualquier manera, sin acercarse demasiado, le preguntaban qué le pasaba. Y él les pedía que los ayude, que los ayude, por favor, decía. Y le decía, está el diablo. Por supuesto que esta gente no quería ni acercarse, no sabía. Y yo lo entiendo, me dice él. Pueden haber pensado que quería robarles, que estaba loco, distintas cosas. Y en un momento, yo sentí que me soltaron de los pies. Y cuando quise saltar, sentí un peso grande, grande, sobre mi cuerpo nuevamente. Y al mirar, aquella aparición tenía su mano sobre mí, sosteniéndome.
Yo caí de nuevo para adentro del terreno, al piso, y a los pies de aquella aparición. Y me sucedió algo que jamás voy a olvidar en ese momento. Al mirarlo, se me cruzó gran parte de mi vida delante mío. Sentí mucho miedo y me quedé como si me hubiera descompuesto, como si me hubiera desmayado. Entonces, de pronto, sentí que me dolía la espalda, y cuando abrí los ojos, aquel duende, tan chiquito como era, me tenía agarrado por la campera que tenía puesto y me arrastraba por el piso, una fuerza increíble. Yo no podía reaccionar en ese momento, pero comencé a gritar desesperado. Y entonces vi que por la tapia del fondo el señor se asomó para mirar. Y yo le pedí desesperado ayuda. En ese mismo momento en el que lo vi, este duende desapareció y desapareció absolutamente todo lo que había visto anteriormente. Este hombre me decía, vení muchacho, vení, corre a la tapia. Yo no lo dudé, me levanté, corrí hacia la tapia. Él me dio las manos y me hizo saltar para su casa. Luego me dijo que él no había visto nada, pero en realidad no había visto al duende del que yo le decía, ni aquella aparición, sino que me había visto a mí solamente en el piso, y veía que algo me arrastraba, pero no veía a quién. Bueno, allí en la casa, en esa casa me calmaron, me ayudaron a recuperarme, y en el horario de apertura del negocio yo salí, di la vuelta a la manzana, y el dueño del negocio ya estaba, y me dijo, me pareció extraño que no estabas en la casa porque él había entrado, y entonces le conté lo que había sucedido. Él me escuchó en silencio, y luego me dijo, yo pensé que eso ya había dejado de pasar. Entonces le pregunté si él sabía de aquello, y me contó que sí, que su hermano se había ido de aquel lugar porque a su hijita, que tenía 2 añitos, no la dejaban dormir, tenían miedo de que le pasara algo mucho más grave, porque había noches en las que se despertaban y la nenita estaba sentada en medio del fondo jugando con alguien a quien ellos no veían, o en muchas oportunidades llorando, y veían a la nenita llena de pellizcos en el cuerpo. Incluso tuvieron problemas en una oportunidad al llevarla al hospital, porque pensaron que serían ellos o alguien de la familia que le había hecho estos pellizcos, estos moretones. Entonces tenían miedo de esta situación. Terminaron de irse de aquel lugar una siesta en la que ellos habían terminado de comer, la nenita dormía, la mamá estaba lavando la ropa, y él estaba arreglando una radio vieja que tenía, y entonces escucharon a la nenita dar un grito y corrieron hacia la habitación y no estaba, y entonces la volvieron a escuchar y fueron hacia el fondo. En el fondo había una planta de nísperos. Cuando miraron hacia arriba, la nenita de 2 años estaba como a 5 metros del piso sobre una rama, sentada, agarrada en el níspero. Nunca se explicaron cómo pudo haber llegado allí. Sola, por supuesto que imposible. Ellos se desesperaron en ese momento. La mamá se quedó abajo con una colcha y el papá comenzó a subir el árbol hasta que pudieron bajarla. Pero aquello les dio mucho miedo y se fueron de aquella casa. Un tiempo después fue a vivir también un señor a quien lo habían puesto de cuidador, y cuenta que como a los 3 días aproximadamente, 3 días más o menos de estar allí, de estar viviendo en aquel lugar,
se encontraba durmiendo. Esto era de noche. De pronto sintió mucho calor en la cara. Cuando abrió los ojos, vio delante de él a este mismo ser del que yo les contaba, un hombre muy grande, cubierto de mucho pelo de la cintura para abajo, con el torso desnudo y con un rostro diabólico. Y él comenzó a sentir mucho calor, tanto que la sábana con la que él estaba tapado comenzó a quemarse. Entonces él, desesperado, se sentó en la cama, la tiró en el piso y comenzó, parado en la cama, comenzó a rezar, a pedirle: Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y cuenta que aquella aparición se fue deslizando hacia atrás y se quedó parada en la entrada de la habitación, dándole la espalda a él. Mientras ya había tomado fuego la sábana y algunas cosas que tenía en la pieza, se produjo un pequeño incendio en el lugar. Este hombre, sin dudarlo, se fue aquel día. Como aquella casa estuvo desocupada mucho tiempo, al parecer los vecinos de la casa, que también ya estaba abandonada, una señora y un matrimonio en realidad, que vivían solos, se dedicaban a la magia negra, y todos los trabajos, al parecer, lo hacían en esa casa, aprovechando que estaba completamente desocupada. Un tiempo después, cuando cavaban para hacer el contrapiso en una parte del fondo, encontraron muchísimas cosas allí, despachos de trabajos, algunas bolsitas de tela en color lila o negra, con tierra, con fotos, con huesos de, ellos creen, de algunos animalitos que habrán puesto allí, como sapos o ese tipo de cosas. Incluso recuerdan algo muy particular: la cabeza de lo que ellos creen que era un perro, atada con alambre, como para que no abriera la boca, y dentro de la boca una foto con cera y con alfileres de una persona, entre otras tantas cosas que encontraron en el lugar. Dicen también que esta señora hacía abortos allí en esa casa, que fue cuando la descubrieron, que se fueron de aquel lugar, de aquella propiedad, y que todos los restos de esos abortos estaban enterrados, iban allí a ese lugar, y ella los utilizaba para hacer trabajos. Esto lo sabían algunos vecinos y el dueño del local. La cuestión es que él se fue de aquel lugar. Incluso, o sea, siguió trabajando, pero no siguió viviendo en el lugar. Pero incluso cuando iba a trabajar tenía una sensación muy fea. Siempre tenía la sensación de que lo estaban observando. Él sabía lo que pasaba en ese lugar. Un año después, el dueño de esta bicicletería, de este negocio, murió. Y él dejó de trabajar porque los hijos, que vivían muy lejos de allí, ninguno iba a hacerse cargo de aquel negocio, entonces pusieron en venta todo, incluso la propiedad. Él cuenta que el último día que estuvo allí, cuando estaba sacando sus pertenencias para irse incluso del local, él tenía la llave, tenía todo, cuando estaba intentando cerrar la puerta para ponerle llave y luego el candado, sintió un tirón desde adentro, que le quitaron la puerta de la mano. Se abrió la puerta y él vio en medio del local, a oscuras ya porque estaba cerrado, la aparición de aquel ser nuevamente, en medio de la habitación, riéndose, como burlándose de él. Se hizo para atrás con mucho miedo y no quería irse, dejando aquello abierto. Entonces se alejó por unos minutos, y cuando vio que llegaba el señor del,
al frente de la bicicletería, que tenía una carnicería, le pidió que lo acompañara para cerrar la puerta. Incluso este señor sabía que allí pasaban cosas extrañas y pudo cerrar aquella puerta. Estuvo mucho tiempo sin que se pudiera vender aquella propiedad. Él, Osvaldo, comenzó a trabajar en otras cosas, pero pasaba frecuentemente por aquel lugar, y cada vez que lo hacía tenía una sensación extraña, una sensación muy fea.